A esta segunda xornada da Semana Galega de Filosofía, Filosofía e o Común os está connosco Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica da UNED, presidente do Seminario Espinosa e coordinador da sección de pensamento da Fundación de Investigacións Marxistas. As súas líneas de investigación son o pensamento postestructuralista francés, especialmente Deleuze e Foucault, tamén Espinosa e o barroco e por último o marxismo crítico. As súas últimas publicacións son Autoconstitución y libertad, Ontología y política en Espinosa, hacia unha era postmediática, Ontología política y ecología, en la obra de Félix Guattari, Próspero del laberinto, Las óscaras del barroco, Pensar hoy una ontología del presente, entre otras. Seguimos, pois, nesta xornada a reflexionar e falar sobre a idea do común, tratando de definilo, en primeiro lugar, como unha realidade histórica que ainda hoxe acompaña a humanidade, a pesar dos embates realizados pola irrupción e desenvolvemento do capitalismo. En segundo lugar, como unha posibilidade de realización, afloramento e resposta a dicotomía público-privado, é dicir, como alternativa ao avance do neoliberalismo e a súa globalización. Precisamente, o predominio desta dicotomía entre o público e o privado velou en Occidente durante moito tempo a importancia do común. A súa existencia resistente e teimuda non se da mesma sociedade occidental, ainda que de xeito reducido. En as outras sociedades e culturas que conforman o mundo dunha maneira xa máis vigorosa. Ante a sacralización do privado e a súa libre expansión, a resposta foi, en moitos casos, apostar pola forza e idea do público, ensanchando o tamaño do Estado e a súa maquinaria burocrático-administrativa, onde os cidadáns e as cidadás son un mero agregado de individuos demandantes e portadores de deberes e dereitos, como única fonte de vinculación, así o común, foi desplazado como algo arcaico e pertencente ao antigo résime, como unha lembranza vaga da imposición do capitalismo na acumulación primitiva, apenas sen manifestación presente. Pola contra, hoxe estamos a revalorizar e redescubrir o común como unha alternativa, como un exemplo vivo e vixente de que outro mundo é posible. Redescubrir o común é pertinente e necesario para amosar que outra forma de relacionármonos existe ante a atomización social, a desigualdade e a insustinza derivadas do avance, como xa disemos, da globalización neoliberal. Moitas grazas, profesor Francisco, por aceptar o noso convite e ver aquí hoxe a falar sobre a relación do privado, o público e o común, analizando a obra de Deleuze, Guattari e Negri, e botando así un pouco máis de luz <coughs> Perdón, sobre la temática central de la Presente Semana Galega de Filosofía. ¿Sate la palabra. Gracias. Esto ya va. Sí, ah, sí, va bien. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, agradecer la, la invitación al, al Aula Castelao de Filosofía. Eh, vamos, que yo conocía su existencia desde hace mucho tiempo, es muy importante, al menos, bueno, en varios, en varios aspectos. El primero es haber aguantado 35 años, que ya es casi, un, casi dos tangos. ¿no? Eh, luego, en segundo lugar, a mí me parece muy importante, y yo creo que hay que insistir, yo siempre procuro, es una, es una iniciativa básicamente que parte de los profesores de enseñanza media. Yo creo, bueno, yo también soy catedrático de instituto, entonces a mí me parece fundamental. El el tener en cuenta siempre reconocer la labor no solamente formativa, sino también investigadora, creativa de la filosofía en la enseñanza media. No, no solo porque cuantitativamente sean la inmensa mayoría de los filósofos españoles y profesores de filosofía sean, eh, de enseñanza media, sino por su calidad, ¿no? por su esfuerzo y, y su trabajo. Y luego por Castelao. O sea, Castelao es una eminencia, es un monstruo, no solo a nivel, a nivel gallego, sino a nivel mundial. ¿no? Entonces, y luego más esa combinación de la ironía y la lucha política, pues yo creo que es un elemento realmente importante. ¿no? Y luego, por último, pero no menos importante, pues en esta ciudad, ¿no? que es Pontevedra, es una maravilla. A mí es una de las ciudades que me gustan más de, de Galicia, bueno, en general de, de España, pero bueno, principio de Galicia, y, y es muy cómoda, me encuentro muy cómodo y con muy buenos amigos. Entonces, bueno, pues por todo esto, pues agradezco infinito el, el la intervención invitación ¿no? y luego hablar de un tema que bueno como dicen esto es de rigurosa actualidad ¿no? entonces yo voy a definir digamos como las tres tesis que quiero decir y luego ya intentaré justificarlas más o menos de alguna manera bueno, bueno lo primero eh, vamos a ver yo creo yo quería hablar de privado público y, y, y común eh, digamos en relación dialéctica, como decíamos antes, ¿no? como decíamos cuando éramos jóvenes. Entonces, eh, quiero decir que es que, o sea, vamos a ver, hay una lógica de las modas y una lógica de que los pensamientos se tienen que abrir paso entre los pensamientos. Entonces, es verdad que en una dicotomía en un campo intelectual dominado por la dicotomía eh, público-privado, lo común se ha tenido que abrir eh, pa paso a golpe ¿no? para buscar un agujero. Pero una vez que eso ya está conseguido yo creo que, eh, digamos que las aguas tienen que volver a, al cauce y entonces eh, yo creo que no se puede abordar eh, ninguna de estas dimensiones independientemente. Es decir, la labor no supone abandonar lo privado a los liberales, abandonar lo público a los socialistas y los comunistas dedicarnos a lo común. Yo creo que hay que articular las tres cosas, es decir, hace falta la política al menos tiene que tener esos tres elementos, ¿no? Tiene que ser por un lado y eso de les Guattari han insistido mucho, Foucault desde otro punto de vista también. Eh, hay que reconstruir unos nuevos tipos de subjetividades. O sea, no podemos eh, el individualismo posesivo dominante en el neoliberalismo tiene que ser reconstruido. Pero tiene que ser reconstruido a partir de él teniendo en cuenta de él no eh, teniendo en cuenta esto. yo creo que ahí hay un punto eh, hemos hablado hablábamos ayer de la, de la reforma no hay puntos de no retorno en los cuales por ejemplo el individuo ha tenido una relevancia ha tenido un desarrollo que luego eso se haya visto prostituido por el capitalismo y ahora ya rematado por el neoliberalismo. No, no, nos puede hacer olvidar la importancia fundamental del individuo y, y, y con lo que conlleva de un espacio de privación, de, 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 de privacidad en la cual no pueda incidir, no puedan entrar elementos externos. Yo creo que en ese sentido un, un, una proyección revolucionaria o como queramos de transformadora tiene que tener en cuenta esa dimensión de, de, de la individualidad, buscando así nuevas formas de, de sujeto. ¿no? Pero no, no podemos abandonar el individualismo, decir que es capitalista, que es neoliberal y nosotros dedicarnos a otra cosa. Y lo mismo pasa con el Estado. O sea, es, evidente, vamos, no, es, es evidente que cualquier transformación política que se haga necesita el Estado. Bueno, política y social. Necesita el Estado. Pero claro, lo que se trata es tampoco de abandonar y de dejar el Estado como, como está o aceptarlo como un, dado, como un dato e irnos a otra cosa. No, lo que hay que hacer es otra lucha, igual que en el campo de la subjetividad, en el campo del Estado. Tenemos que luchar por la democratización del Estado, luchar por, por acercar el poder a, a lo más bajo posible, a los ciudadanos, pero no podemos abandonar tam, también la política estatal a, 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 al enemigo. ¿no? Y, y por último, lo común, pues sí, es una recuperación de lo común, pero también desde un punto de vista también crítico y autocrítico. Es decir, cuidado, que es que. Bueno, lo común eh, eh, tiene virtudes, pero también tiene elementos deletéreos. Y sobre todo, yo insisto mucho, para los más débiles, es decir, para las mujeres y para los jóvenes. Porque normalmente, los común, las comunas clásicas, agrícolas y tal, son patriarcalistas y son eh, controladas por los senes, por los viejos. Entonces, cuidado. O sea, que no todo es bonito en lo común. Lo común, bueno, en Galicia tenéis mucho común, es decir, que hay mucha comunidad rural y, bueno, yo no sé si todo el mundo quisiera vivir en las comunidades rurales sin poder salir de ellas. Cuidado, es decir que y, y quien dice las comunas aquí dice las comunas en América Latina, ¿no? Ahí en Chiapas y tal, conservaban, cogían todo lo, lo, lo conservador, lo conservador de los españoles del 17 y lo conservador de la tradición indígena que era, tenía tela también. ¿no? Entonces, sobre todo, insisto, si eres mujer o niño. Si eres viejo, te puedes defender porque ellos van a estar para arriba. ¿no? Entonces, yo creo que incluso la recuperación de lo común, que tiene que ser, yo creo que es un elemento importante, ¿no? o sea, por eso al menos eh, me considero un parte comunista, ¿no? eh, es importante, pero. Sin, sin mitificar demasiado y teniendo en cuenta además, como ya analizó Marx en las discusiones con los populistas rusos a final de su vida sobre la viabilidad de la comuna rusa, eh, si era posible pasar de la Comuna rusa directamente al comunismo sin pasar por el capitalismo, pues al final pues eh, lo veía muy complicado y de hecho ponía unas condiciones tan tan complejas que prácticamente era imposible. Dice dice bueno primero esa Comuna que ustedes hablan está ya destruida, el capitalismo se la ha cargado. Porque esto estaban hablando en los años 1880. Ya había habido una reforma agraria en el 1861 y, y ya la comuna rusa estaba muy transformada. Segundo lugar, haría falta una revolución política en Rusia. Y tercero y más importante, haría falta una revolución social comunista en Europa. Sin esas condiciones, no podrán ustedes ahorrarse el capitalismo. Y en efecto, pues claro, como no se dio ninguna condición, es decir, que ni la revolución tardó y luego además, sobre todo, no hubo revolución en, en Occidente, en Europa, pues al final pues no, no se pudo. ¿no? Entonces, eh, no, no se pudo hacer ese programa populista. ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que esas comunas están ya muy deterioradas, o sea, prácticamente, o sea, por suerte o por desgracia, lo que en el momento de Mars hace 150 años era ya casi era una gran intuición, ahora es una evidencia es decir, no hay ningún lugar quizá, quizá alguno perdido por la selva eh, que además una selva cada vez disminuyendo más ¿no? Eh, que no esté que no forme parte de la globalización y que no esté inyectado en alguna manera en el capitalismo global, ¿no? es decir, ya no quedan esos elementos puros sino que esos elementos están ya deteriorados están capitalizados, están destruidos por el capital ¿no? eh, entonces yo creo que la lucha tiene que ser en los tres frentes. ¿no? Bueno, esa sería la primera cosa. La segunda conclusión es la recuperación de la idea de comunidad, pues también, digamos, cogerla con pinzas. ¿no? Y Tener en cuenta que habría que reconstruir, y yo aquí, bueno, no voy a poder, no me va a dar tiempo, pero una serie de, de autores que van fundamentalmente franceses, ¿no? desde Jean-Luc Nancy, hasta el Robert, italiano, Roberto ben eh, Agamben, etc., ¿no? hasta, hasta los operaístas y, y posoperaístas italianos como Negri, vuelven a una idea de comunidad, pero a una idea de comunidad sin fundamento. Una idea de, de comunidad como muy, una idea operativa, pero no una idea fuerte de comunidad, una idea romántica, una idea identitaria de comunidad. Entonces, ahí también eso... Hay que verlo, ¿no? Y por último, la cuestión de, de como tarea, el devenir revolucionario, el devenir minoritario, el devenir imperceptible, ¿no? El convertirse en, en todo el mundo, pues supone también, como dicen Deleuze y Guattari, no tanto eh, ocuparse de la revolución como algo introducido, o sea, eh, que forma parte de la historia, sino intentar. Desarrollar devenires y devenires minoritarios. Y ahí lo mismo también, no confundir las minorías con lo minoritario. O sea, lo minoritario es un proceso, es un devenir, es una lucha, es una autoconstitución. Y las minorías dadas al final eh, tienen los mismos vicios que las mayorías. Y al final todas esas minorías en sí quieren convertirse en mayorías. Entonces ahí hay que mantener, eh, al menos es la apuesta de, de Les y de, y de Guattari, ¿no? Eh, y de Negri también eh, eh, mantener la tensión es decir un mantener un devenir revolucionario que no se coagule en mayorías alternativas ¿no? entonces eso sería un poco la idea. ¿no? Los tres, eh, la lucha en los tres niveles, eh, privado, público y, y común, no una idea deconstruida, eh, irónica, en eso somos constitucionalmente postmodernos, no es una elección, sino una situación de hecho, entonces que no se puede volver a, a replantear. Al menos pienso yo, desde un punto de vista progresista, esas ideas de comunidad cerradas, identitarias, excluyentes, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y por último, una revolución entendida como devenir, como autoconstitución, como movimiento que no, no se coagula, no supone el sustituir una mayoría, una mayoría por otro. ¿no? Bien. Eh, Ah, aquí tenía una cita que encontré de un texto de cuando Deleuze era muy joven, tan joven, que era del año 46, un texto muy bonito que se llama De Cristo a la Burguesía. Y bueno, lo leo porque es muy interesante para ver eh, esa oposición eh, público-privado como una reconstrucción de la oposición entre naturaleza y espíritu. Dice, a primera vista, la oposición cristiana entre naturaleza y espíritu parece ser muy diferente de la oposición burguesa entre la vida privada y el Estado. Y sin embargo no lo es. La burguesía ha conseguido interiorizar la vida interior como mediación de la naturaleza y el espíritu. La naturaleza, al convertirse en la vida privada, fue espiritualizada en la forma de la familia. Y el buen carácter, bon natir, ¿no? la palabra natir como carácter, y el espíritu al convertirse en el Estado fue naturalizado en la forma de patria. Bien, ese, ese es el moto del, del estudio. ¿no? Bueno, lo primero, una breve alusión a lo, lo privado. Bueno, privado, su propia definición es privado, es lo que está privado, es decir, que un elemento privado es un elemento, eh, digamos, separado, escindido de lo público. ¿no? Dice, lo privado frente a lo público se muestra como lo secreto, lo protegido de las miradas ajenas, como una parte que nos corresponde del mundo eh, y la ausencia de lo privado, por eso es el elemento negativo, ¿no? es la ausencia de los demás. Es la instauración de un ámbito interior con un escenario privilegiado, el hogar, la casa, lo privado, es lo no compartido con los demás, lo que afecta a uno mismo. En griego es toidion, el idiota, no. Idiota es el uno mismo, no. Lo doméstico frente a lo público, entendido como lo compartido con los demás. Tocoinon, ¿no? La koiné es lo común, lo idiota es lo privado, no. Lo propio. Es el banquete de los amigos en la casa frente a la asamblea de los ciudadanos en el exterior, ¿no? Y de si lo privado define el capitalismo, lo público y el social y, y, y lo público el socialismo, lo común define el comunismo. Y esto supone el paso de la red pública a las red comunes. Entonces. Y esta posición política, pues reproduce un poco el intento que habían intentado, bueno, que habían propuesto los populistas rusos, ¿no? Un intento de, digamos, de cortocircuitar el, el paso el socialismo, ¿no? La fase socialista, estatalista, un intento de pasar directamente de, del capitalismo al comunismo sin tener en cuenta la fase, la fase socialista. Bien, respecto a la cuestión de la comunidad, se trata de pensar lo común fuera de las lógicas del fundamento. La comunidad no se, puede pensar, no se puede basar en cualquier propiedad positiva o identitaria porque esto supondría la exclusión del otro, de aquel que no compartiera la propiedad que define la comunidad. El problema es cómo conseguir una comunidad, es decir, una articulación con el otro que no sea excluyente. Entonces, claro, el problema es ese, cómo eh, articulas una lógica, como dicen Nancy por ejemplo, una lógica que parte del CUM de la comunidad, ¿no? El CON. O sea, comunidad es estar con, estar juntos. Pero ¿qué tipo? De, de, de estar juntos supone eso. Dice, se, se pasa de una lógica del fundamento, o sea, una, una lógica, digamos, de tipo identitario, una lógica, en última instancia, romántica, ¿no? eh, herderiana a una lógica relacional de la exposición y de la comunidad. O sea, la idea, es, esto lo, lo analizan, de que en, en, la, en, la, en la comunidad eh, cada, cada individuo está expuesto al otro, está con el otro. ¿no? pero no comparte con él elementos definitorios, ¿no? ni idioma, ni religión, ni etnia. Es decir, en ese sentido, digamos, las comunidades están descomunizadas, ¿no? es decir, que, que han sido digamos atravesadas ya por los dos vectores no por el vector por un lado de individualización creciente no en ese sentido los individuos o sea las comunidades que tenemos que construir y reconstruir ya no se pueden basar no son comunidades homogéneas como 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 eran las comunidades primitivas no eh, precisamente porque se ha producido un proceso de individualización creciente en la cual el sujeto ya no es un sujeto definido solo por la Comunidad, sino definido por sí mismo, es decir, hay una especie de defensa del sí mismo, ¿no? eh, como decía, como dice Foucault, es, eh, el pro, es un producto del cuidado de sí, que cada, cada individuo se cuida a sí mismo y se construye a sí mismo, eh, es decir, por ese, por ese, en ese sentido hay una erosión de tipo individualista, ¿no? Que no tiene por qué ser forzosamente malo. Ha sido malo normalmente porque, claro, es un tipo de individuo posesivo, de individuo capitalista, maximizador de beneficio, destructor de los demás y de la naturaleza, pero no tiene por qué ser el único, el único modelo de individuo. El Marx del año 44, los manuscritos, cuando habla de humanismo real y de humanismo positivo, está defendiendo un tipo de humanidad, un tipo de individuo que, retoma digamos, las aportaciones fundamentales desde la, vamos, desde la reforma, la ilustración, eh, el capitalismo y la, la, las transforma eh, en una relación digamos, más o menos armónica. Eh, con los otros y con la naturaleza que daría lugar a, a ese comunismo, ¿no? Y cuando dice esas metáforas maravillosas el comunismo como verdadero humanismo, como verdadero naturalismo, está hablando de un nuevo tipo de individuo. Pero ese individuo no es el individuo no es el individuo eh, comunitario precapitalista. Eh, es un individuo que asume la aportación, la riqueza de la individualidad que ha constituido la modernidad, ¿no? Y por el otro, otro lado pasa lo mismo. Es decir, que esa, eh, eh, la comuna, esa comunidad clásica, es, dest, es destruida, superada, eh, deconstruida por las formas estatales. Es decir, las formas estatales han completamente eh, destruido, transformado de una forma radical. Y por eso la nueva comunidad, el nuevo tipo de comunidad que intentamos defender, tiene que hacer las cuentas con el Estado. Y además se plantea el problema de que es imposible. Es imposible, casi imposible, desarrollar políticas en defensa de lo común que no tengan una dimensión estatal. O sea, pueden tener una dimensión estatal y otra. Hace falta estatal y, y otro tipo de dimensión, pero sin la dimensión estatal o contra la dimensión estatal es, es prácticamente eh, imposible el, el asunto. ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, para Esposito, Roberto Esposito, que es uno de los pensadores italianos de lo que hoy llama de lo impolítico, ¿no? como lo impolítico como las condiciones no políticas de la política. digamos. ¿no? Bueno, pues ahí él opone la comunitas a la inmunitas. Dice que nuestra vida es una tensión, por un lado, hacia la comunidad, una lógica del con, pero al mismo tiempo una lógica de la inmunidad, de la defensa, de la autodefensa para no ser completamente, digamos, ahogado completamente barrido, dominado por la lógica exterior, ¿no? por, por la lógica común, eh, comunitaria opresiva. ¿no? Entonces, ahí hay una tensión entre te, una tendencia a la comunidad, una tendencia al con, pero al mismo tiempo una defensa inmunitaria contra eh, una comunidad, eh, digamos, dominante, agresiva. Y ya digo que ese tipo de, 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 de agresiones eh, de la comunidad es diferencial golpea más violentamente a los más débiles, a los niños y a las mujeres. ¿no? Los varones y los varones viejos siempre, siempre se, se escapan mejor. ¿no? Por otro lado, Agamben, el gran teórico del, de, vamos, de Benjamin, uno de los grandes analistas de Benjamin, pues insiste también eh, en una idea de comunidad como acontecimiento, como la coincidencia, o sea, una incidencia común de singularidades. Porque aquí, claro, el sujeto ese nuevo de esa nueva comunidad no es un sujeto individual del individuo clásico, es un sujeto entendido más en la línea de Lesiana, eh, Negri, watari como singularidades. Es decir, no tanto como particularidades que compartimos cosas comunes, no como partes, sino como singularidades. Ay, no hay que olvidar que estos autores son filósofos de la diferencia, de la diferencia individual eh, o incluso, si me apuran, casi de las diferencias preindividuales, o sea que estamos, somos singularidades como mezclas, articulaciones de elementos eh, preindividuales, prepersonales eh, que constituyen singularidades, no ya particularidades, no. Entonces ese tipo de individuo nuevo es un individuo en cierto sentido preindividual, no y prepersonal. Eh, Aquí, claro, aquí hay una aportación también fundamental del psicoanálisis, al menos en la idea del inconsciente molecular, ¿no? La idea de que cada uno de nosotros, pues somos muchos, ¿no? Si se acuerdan, el antiedipo empieza así: dice este libro lo hemos escrito entre Félix y yo. Como cada uno de nosotros somos muchos, aquí hay mucha gente. Es decir, la idea esa de que somos plural, de que somos pluralidades, ¿no? Somos acumulaciones, con aquella palabra tan bonita, de máquinas deseantes, ¿no? Somos conjuntos de máquinas deseantes. Entonces eh, que se articulan en cuerpos sin órganos, ¿no? para ya meter toda la terminología de golpe. Entonces, claro, ahí hay una especie también de deconstrucción del sujeto, que en la línea de, de, de Freud, ¿no? del sujeto moderno, del sujeto racional, del sujeto cartesiano, el sujeto completamente racional, con su entendimiento, su voluntad, donde los sentimientos y lo sensible ha sido eliminado. ¿no? Justamente Freud pone de relieve en la línea de toda la recuperación del siglo XVII y luego romántico del, del, del individuo como un ser pasional, como un ser sentimental, como un ser sensible, es decir, como animales sensibles, sentientes y por lo tanto sufrientes, y que eh, que ponen entredicho esa idea del hombre eh, del individuo como sujeto puramente racional entonces eh, hay que tener en cuenta que esta tradición, aunque el libro se llame el antiedipo es una tradición que ha sido que asume completamente las aportaciones fundamentalmente de Freud la idea del inconsciente, la idea de, de que lo fundamental está en, en el, como, eh, como decía Freud en el, en el otro escenario que no es el escenario de la conciencia Sino lo que está detrás o debajo, el inconsciente, es decir, está recogiendo también los elementos de las pulsiones. O sea, está todo ese hombre o ese individuo eh, complejo, mmm, no puramente racional, no transparente a sí mismo, eh, dividido como ellos dicen también, no uno o dos, sino n sexos, en una época en que eso no, nadie lo pensaba. ¿no? Es decir, que en ese sentido eh, somos haces de, haces de percepciones, haces de pasiones, haces de sexualidades, o sea, eh, elementos muy complejos. ¿no? O sea, di, digo que hay que tener en cuenta ese tipo de sujeto, que es un sujeto que no es el sujeto eh, cartesiano. ¿no? Entonces, Dice la, la comunidad como acontecimiento, como coincidencia de singularidades cualesquiera en el marco de una ontología de la potencia del no y una lógica de la contingencia. Bueno, eso se podría aludir, o en algún momento quizá aluda, a al, la idea de que este tipo de política es un tipo de política, no, eh, y eso es una especie de autocrítica de la tradición eh, izquierdista, socialista, eh, comunista. De, incluso anarquista, de un tipo de, de política voluntarista y basada en programas cerrados. Entonces aquí hay una especie de, de autocrítica diciendo no es, se trata tanto de programas, no se trata tanto de una voluntad, no se trata tanto de fijar objetivos, sino de, por un lado, ver, como decía Marx, ya en los años 45. El comunismo no es un objetivo a cumplir ¿no? en, en, en lucha con los utópicos, con los socialistas utópicos, sino, digamos, el desarrollo de las virtualidades que están ya presentes en la realidad. Entonces, él, su paso al comunismo, porque Marx además era un Marx realmente interesante, era un Marx eh, liberal pre y romántico, precomunista, porque en aquel momento el comunismo era un comunismo utópico, además era un comunismo con unos... Eh, con unos resabios muy cristianos o judíos. Moses Gess, que es el primer comunista de aquella banda, de aquella época, era un judío, era, le llamaban el rabí. No sé qué, ¿no? Entonces, eh, es decir, que el, el, Marx, el primer Marx era reticente respecto al socialismo y al comunismo tal como existía porque él lo veía demasiado cristiano, demasiado teórico, demasiado abstracto, demasiado construcciones mentales. Y cuando expulsado... Llega a París, entra en contacto con los obreros, entonces se empieza a dar cuenta que ahí hay una potencialidad, ahí hay una potencialidad estructural y que entonces la revolución no es algo que inventen los intelectuales, se lo saquen de la cabeza y que luego lo intentan imponer, sino la revolución es a partir del análisis de la situación estructural de la clase obrera. O sea, vamos a ver, en Marsa y las dos, si se, leen, si se lee el Capital, eh, hay dos cosas. Hay una parte completamente teórica, fría y tal, en, los, eh, digamos, en la parte de arriba de la página. Y luego está en la, las notas históricas abajo, donde se ve el, el, la indignación de Marx por la explotación. Pero eso está en las notas. En realidad, lo que hace, es decir, su apuesta por el, por el proletario, no, o, no es por el pobre, es por el proletario primero. Segundo, no es porque sufra, sino porque tiene una capacidad estructural de transformar, cosa que hasta Entonces nunca ninguna clase había tenido esa posibilidad. Entonces la apuesta es una apuesta estructural, es una apuesta, digamos, eh fría. independientemente de que él como individuo también, eh, leyendo los informes de los, de los inspectores de trabajo ingleses sobre el trabajo de la mujer, sobre el trabajo de los niños, pues se, se indignara como todo, como todo el mundo. ¿no? Pero, pero el marxismo no está en las notas, está arriba. Es decir, está en la demostración de que hay una clase que estructuralmente puede transformar el capitalismo por primera vez, que como dijo Marcus en el año 67... Estamos en el final de la utopía, por primera vez. Hasta entonces era imposible y todo lo que se hizo acabó en, acabó en la destrucción. Por primera vez se podía transformar. ¿no? Entonces eh, es importante esa, esa idea. Y luego también un elemento importante, dice Angham, la lógica de la contingencia. El marxismo... eh, sobre todo el marxismo más hegeliano, ha tenido siempre la tendencia a pensar que las leyes que ha descubierto de la historia son inexorables y que entonces lo único que hay que hacer es, como decía el otro, era digamos, intentar disminuir los dolores del parto, pero que el niño iba a nacer de todas formas. Pero el problema es que no es verdad, es decir, que, que el niño puede no nacer, puede ni ser concebido, o puede nacer y ser un aborto, como ha pasado más de una vez. Entonces, el problema grave es que mmm, eh, no se trata de imponer a la realidad eh, proyectos ni, ni deberes ser, sino de ver lo que se está moviendo. ¿no? Y, y, y eso supone una lógica de la contingencia que es que el mundo está abierto, no está asegurado, como pensaba Kautsky, como pensaba el Lenin más masca, kauskiano, que las leyes inexorables del capitalismo iban a producir el socialismo. ¿no? La teoría de Rosa Luxemburgo, el derrumbe, todas aquellas discusiones de los años 20 del siglo XX. Eh, no, precisamente el marxismo actual es un marxismo de la contingencia. Que es, hay, lo único que da la historia son posibilidades, pero que hay que desarrollarlo. Y eso exige también, bueno, la acción y exige la organización eh, y, claro, nuevo tipo de organización, nuevo tipo de acción. Pero exige acción, no va a venir eh, solo y, y tampoco va a venir eh, de forma meramente espontánea. Hace falta organización, ¿no? El problema, ya insisto, es cómo hay que hacer esto, ¿no? Y Agamben también tiene una teoría muy bonita de, de que esa, esa lucha, esa nueva política tiene que ser una política, él dice, siguiendo una lógica de la profanación, ¿no? Es muy bonita la dualidad porque la utilización de las metáforas, Agamben, como claro, como había estudiado a Benjamin y tal, tiene una utilización de las metáforas eh, religiosas muy muy curiosa, ¿no? Entonces él dice que la lógica de la sacralidad de nombrar sacro a algo es retirarlo del uso común. Cuando las, las, uh, un animal se, se reserva para el sacrificio, se lo saca del, del, del uso común. ¿no? Entonces él dice que hay que hacer una lógica de la profanación, que es esos elementos sagrados volverlos a hacer profanos. Es decir, esos elementos que el capital... A, eh, de forma, digamos, secularizada, ha extraído, ha expropiado, a, 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 a se, nos ha separado de los productores, pues se trata de profanarlos, es decir, de volverlos, de volverlos al uso de, de la gente, ¿no? volverlos a ser... Y al mismo tiempo, otro elemento importante también con cuidado, pero que puede ser una, una táctica interesante, al menos a evaluar, que es su política del éxodo. hay una recuperación, otra cosa religiosa, ¿no? de, del éxodo, eh, de la teoría del éxodo como una especie de eh, abandono de la sociedad capitalista, es decir, una política de sustracción a la polis. eso es, es alguna de las cosas que se han dicho, no es decir, no se trata tanto de transformar el Estado como de hacer vacuolas, a hacer islas de comunismo exteriores al Estado. Bueno, ahí yo creo que también en eso hay que, hay que jugar con cuidado, ¿no? Porque eso resuena como cuando yo era pequeño lo de los hippies, ¿no? Que construían islas, pero claro, como que esas islas que suponían, claro, que en realidad eran, primero eran islas, es decir, islas elitistas no podían ser universalizadas, obviamente y luego en última instancia su no trabajo se basaba en el trabajo de los demás con lo cual las políticas de éxodo yo creo que no pueden ser totales, es decir, no más que nada porque no pueden ser generalizadas no podemos irnos todos eh, y, y además que ¿por qué nos íbamos a ir? ¿por qué lo vamos a dejar? yo veo mucho más lógico una lógica de la profanación es decir, de recuperación de lo que nos han quitado, más que de abandonarlo ¿no? entonces, la política del éxodo eh, tiene, que, eh, nos ha, no, tiene una, en, un efecto importante de tener cuidado para no ser completamente, digamos, mmm, eh, absorbidos por la política estatal y por el capitalismo, pero tiene el inconveniente de que, primero, que siempre tiene una cosa elitista, que no puede ser universalizable y que en última instancia eh, supone una especie de, de rechazo a, a, a la lucha, no es un poco recuperar y ahí tanto Agamben como Deleuze en dos artículos maravillosos recuperan la novelita esta de, de, de Bartley, ¿no? el, el escribiente que decía preferiría no hacerlo, no no dicen no lo voy a hacer Incluso lo hace, pero dice, preferiría no, preferiría no hacerlo. Entonces, una lógica de la sustracción, una lógica de ponerse al margen, no de luchar directamente, de oponerse, tampoco de huir, sino de estar ahí en una posición. Y aquí pasa lo mismo con las políticas del éxodo. Estas políticas que él denomina de no potencia, ¿no? o la potencia del no, o la capacidad de no hacer. ¿no? Se trata no tanto de una voluntad de no como de una no voluntad. ¿no? Que pasa lo mismo, ¿no? que al final eh, está bien como política límite, pero tiene problemas para, para implementarse, ¿no? porque claro, abandona la lucha. O, o hace una lucha en que abandona las principales eh, cuestiones al, al enemigo. ¿no? Bien, eh, un breve, un, una breve presentación de algunos de los puntos de, la, de lo común y especialmente de de las antinomias de lo común. ¿no? Bueno, lo primero, las dos dimensiones fundamentales de lo común. Hay una dimensión, digamos, de tipo ecológico-natural en la recuperación de, del medio ambiente, o sea, recuperar el aire, recuperar el agua. Eh, recuperar las tierras, eh, es lo, lo primero, ¿no? pero luego también es una recuperación, como también aludió Federiche ayer, recuperación de saberes, recuperación de formas de, de estructura política, forma, recuperación de lo que se puede llamar el patrimonio inmaterial, no, eh, recuperación en última instancia de la sabiduría, del saber que si antes era el saber popular y eso marx y, y los analistas del marxismo lo estudiaron muy bien cómo por ejemplo el, el, el taylorismo no el fordismo suponía un análisis detallado de cómo trabajaban los obreros una extracción de ese saber y una imposición desde fuera al obrero de su propia forma de trabajar optimizada para la explotación es decir esas pero antes, ahora ya la explotación, vamos, el saber que se extrae no solamente es el saber del obrero, o sea, el, el saber manual, sino lo fundamental que se extrae es el saber inmaterial, es el saber científico y tecnológico. Y eso entronca... Con los análisis que han hecho Negri y toda esta gente sobre el intelecto general, el general intellect eh, eh, marciano, que está en unas frases realmente maravillosas de los Grundrisse, ¿no? los escritos preparatorios del capital del año 57-58. Bueno, ahí hay frases fabulosas sobre el maquinismo, sobre cosas vistas por Mars hace casi 200 años y que solo ahora se han construido, pero ahí ya insiste en el carácter colectivo de la producción científica y en la apropiación por el capitalismo de la ciencia como, como, como forma productiva, ¿no? como, como herramienta productiva, como fuerza de producción. Y ahora cualquiera, la cosa más tonta, el trabajo más, digamos, más material, utiliza ordenadores. Utiliza algoritmos. Eh, los campesinos tienen controladas todas las vacas en un ordenador y sabe dónde está y sabe en cada momento los silos, la cantidad de, 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 de grano que tienen y cómo a cada vaca la ha echado el, eh, lo que necesita. Y tienen un control absolutamente en el ordenador como si fuera una fábrica espacial. Es decir, que hasta las cosas más materiales, más, más físicas, que podríamos decir como más sencillas, están insertas en la, en la tecnología, ¿no? La tecnología influye. Entonces ese general intellect eh, da y esa es la base de, del comunismo cuando Negri y tal, en plan, digamos como provocador, dice es que ya estamos en una situación comunista objetiva, porque si el capitalismo ha sido siempre parasitario desde su origen, ha sido siempre un vampiro, con esas maravillosas metáforas de Marx, ¿no? Eh, actualmente es cada vez más, porque antes al menos podían tener la justificación de, de yo soy necesario porque organizo la producción, aparte porque introduzco el capital. Pero es que ahora ya esos dos elementos no son necesarios, porque la, la financiación ya no es, public, no es privada, sino pública, a través de bancos, etc. Y porque la dirección de los procesos productivos están autoorganizados, es decir, las fábricas se autoorganizan, no necesitan un capitalista que las organice los laboratorios, las industrias, todo, eh, todos los elementos, los hospitales, la, las escuelas, todo está autoorganizado, no necesita nadie que esté encima controlando, ¿no? hay una especie de autoorganización de, de, de la clase obrera está plural plurimorfa muy a mí no me gusta doble inmaterializada pero sí que, que utiliza elementos algorítmicos no no directamente materiales sino sino eh, matemáticos y tal simbólicos no entonces esa, eh, esa clase puede ya regir y dirigir la producción sin necesidad del capitalismo, ¿no? Eso es lo que objetivamente hace que estemos ya en una situación comunista. Ahora bien, claro, y por eso precisamente es más patético ver que vivimos en un mundo dirigido por muertos vivientes, o sea, y si os fijáis ahora toda la proliferación de vampiros y de muertos vivientes y tal, recuerdan un poco lo que a principios de los años 20 del siglo 20, sobre todo los japoneses hicieron como previendo la, la crisis del 29, toda la recuperación de los monstruos, ¿no? todas aquellas maravillosas películas de, de monstruos ¿no? de, de despiertos, ¿no? de, de dinosaurios que se despertaban. Bueno, pues ahora vienen los muertos vivientes, una especie de conciencia de que estamos dominados por muertos vivientes, por neoarcaísmos, como dice, como dice Deleuze. ¿no? Y ahí está la vuelta de la religión. Eh, yo lo pienso, eso es muy discutible, pero bueno, la vuelta del nacionalismo, todo eso son neoarcaísmos, son muertos vivientes. Ahora bien, son muertos vivientes que nos devoran. Eh, es decir, son muertos vivientes muy vivos. Entonces, claro, eh, ese, es, ese es el problema, ¿no? Ahí hay una especie de, de, de control y lo mismo en esos muertos vivientes está el capitalismo. Es decir, es un muerto viviente que nos sigue extrayendo la, la savia, nos sigue extrayendo la fuerza de trabajo, la plusvalía, pero... Si, de una forma absolutamente innecesaria, absolutamente parasitaria, ¿no? esa capacidad parasitaria. Pero claro, el problema es cómo se pasa. Recordando un poco las tradiciones aquellas clásicas, ¿no? De del viejo Lukács, de, de la conciencia en sí y la conciencia para sí. ¿no? Estamos en un, en un comunismo objetivo, pero cómo logramos y ahí aparecen las otras dos dimensiones cómo logramos eso asumirlo individualmente y cómo eso logramos a, asumirlo en eh, instituciones en transformaciones estatales para estatales de la sociedad civil que sean capaces de transformar y de convertir el comunismo en sí en comunismo para sí, es decir, que hay que jugar con las tres cosas. Objetivamente estamos en el comunismo, al menos en los países avanzados, ¿no? Y luego eso es como la fuente de la gracia que va cayendo y al final hasta el final llega la gracia, es decir, al final hay un comunismo hasta en los pueblos más más abandonados. Pero el problema grave es cómo ese comunismo objetivo se transforma en subjetivo y cómo logramos construir mecanismos eh, de agrupación comunitaria, estatal, paraestatales, eh, democratizadores, que sean capaces de convertir ese comunismo objetivo en un comunismo subjetivo, es decir, que tenga una dimensión política. ¿no? Ese es un punto absolutamente central ¿no? de cómo, eh, que tiene que ver con lo de la reconstrucción de la democracia. Y de las formas alternativas de organizarnos, ya no en un sistema capitalista neoliberal, sino en un sistema objetivamente comunista. Yo creo que esa es una de las dimensiones absolutamente centrales. ¿no? Bien, eh, algunas de las antinomias de lo común es que, por un lado, algunas aporías, ¿no? Por un lado, claro, hay unas contradicciones entre las limitaciones ecológicas y unos deseos que en principio son ilimitados. ¿no? Entonces, claro, ahí el problema, eso supone también un mecanismo de educación que tenemos que, digamos, llevar los deseos inmoderados cuantitativos a deseos moderados de tipo más cualitativo. Es decir, yo cuando explicaba Epicuro y los estoicos a los niños, pues claro, le decía, es que la idea de placer que tiene Epicuro es la contraria a la vuestra, porque lo vuestro es eh, iros de madre, salir de madre, es decir, el equilibrio, romper con el equilibrio, estar siempre a tope, mientras que el placer epicúreo es estar en el límite, es decir, con un vasito de agua y dos aceitunas ya se, y una conversación con los amigos ya lo resolvía. Entonces, claro, vosotros necesitáis excitaros continuamente la velocidad, las drogas, el sexo de forma salvaje, entonces, claro, eso es continuamente para vosotros placer es desmadrar, y cuando el placer real es justamente el equilibrio. Entonces, claro, ahí hay una especie, ese es un conflicto, ¿no? Cómo la, ne, la necesaria finitud del mundo se contrapone a los ilimitados deseos, ¿no? Eh, el otro punto, las temporalidades. Claro, nosotros vivimos en una temporalidad histórica, mientras que la naturaleza vive en una temporalidad cósmica. Entonces, ¿cómo ajustamos eso o cómo hacemos que las destrucciones... Eh, históricas no adquieran una dimensión cósmica, que nos estamos empezando a acercar a eso. ¿no? Es decir, ahí hay un problema de, los, de las temporalidades, cómo se conjugan ¿no? nuestra temporalidad histórica con la temporalidad mmm, cósmica. Y luego, por otro lado, la necesidad de una autonomía creciente, pero al mismo tiempo la necesidad de plantear reivindicaciones frente al Estado. Es decir, por un lado... El público, el pueblo, se tiene que autoconstituir, pero al mismo tiempo tenemos que pedir cosas a, al Estado. ¿no? Bueno, aquí tengo, ya había contado alguna cosa del General Intel. Bueno, la cuestión del sujeto. Este, Negri y, y Hart eh, dicen que el sujeto de esa comunidad, el sujeto ese del comunismo, sería la multitud. Y aquí en la multitud tenemos lo mismo. ¿no? Hay. Eh, expresiones de Negri Hart que parece que son las que han leído tan mal nuestros compañeros de Podemos, ¿no? con la idea de que la multitud somos todos los buenos y luego hay como tres o cuatro pobres desgraciados que son los malos, la casta. Entonces la cosa es fácil, porque claro, como todos somos buenos y hay muy pocos malos, pues entonces la idea es... No, eh, eh, neutralizarlos y eliminarlos, pero es que el problema es que no es ese. El problema de la, de la multitud es que todos somos multitud, pero esa multitud no está articulada. La multitud es, es muy plural, ¿no? A mí me gusta recordar siempre a uno de los genios más grandes que ha habido en la tierra y más modernos a pesar de que era el siglo IV, que es Agustín de Hipona, que cuando hablaba de la, de la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, él que era muy listo. Eh, la, lo entendía, no como luego los agustinistas teóricos lo entendieron en la Edad Media hasta nuestros días, ¿no? la idea de la ciudad de Dios somos nosotros, es decir, los buenos, y hay una ciudad del diablo que son los otros. No, no Agustín, que era mucho más fino. Eh, que más él sabía lo malo que era que había sido y que era pues dice no no cuidado la ciudad de Dios y la ciudad del diablo están con esa palabra tan bonita castellana no están entreverados en nuestras almas cada uno de nosotros tenemos una parte de ciudad de Dios y una parte mayoritaria de ciudad del diablo y hay que ir con un estilete no con un bisturí muy fino para lograr en cada una de nuestras almas lograr separar eso lo cual es mucho más complicado claro porque el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro nosotros también formamos parte algunos mucho más que otros de la ciudad del diablo pero no hay ninguno que sea solo de la ciudad de dios. Entonces yo creo que ese es un punto importante. Entonces, la idea de, de multitud tiene un elemento importante frente a las teorías clásicas del pueblo por la idea esta de eh, comunitaria, por la idea del cambio de sujeto, que ya no es el sujeto jurídico, sino es el sujeto vivo, el individuo vivo, etc. O sea, todo eso tiene unas virtudes. Pero tiene el otro problema de que si se extrapola demasiado, que todo el mundo es bueno en la multitud y que solamente hay una capita mínima de malos, pues eh, eh, no se puede hacer una política seria porque es mentira, claro, es falsa. Entonces, claro, sobre la falsedad no se puede mantener eso. ¿no? Entonces, yo creo que es, es importante esa idea de la, de la noción de multitud. Yo creo que es importante, eh, toca elementos verdaderos, tiene un efecto importante para poner el acento en la comunidad, para poner el acento en la vida, para poner el acento en, la, en los elementos, digamos, menos eh, jurídicos, pero tiene esos inconvenientes si no se, se articula bien. ¿no? Aquí. Y aquí, en relación a la comunidad y la multitud, voy a leer un, un párrafo que resume un poco alguna cosa de estas. De sobre la, el tipo de comunidad. ¿no? Dice la tesis aquí defendida: es que hoy es imposible pensar en un tipo de comunidad de origen romántico entendida como un nexo social imaginario que sustenta las interacciones sociales artificiales y los intercambios instrumentales que constituyen la sociedad en un sentimiento recíproco e intenso de pertenencia, una vivencia autoexpresiva de intimidad que da lugar a la constitución de una identidad grupal compartida que origina compromisos morales y normativos, así así como vinculaciones emocionales, base de la solidaridad y la cooperación mutua que trata de satisfacer unas necesidades comunes. Dicho tipo de comunidad, si es que alguna vez existió en nuestras sociedades, fue erosionada de forma irreparable por el desarrollo del capitalismo basado en el individualismo posesivo, orientado por el interés y cuyo principal medio de interacción con el mundo es la razón instrumental. Entonces, claro, ahí es la, la idea de que ese tipo de, de sociedad... Eh, no, es imposible, ¿no? De comunidad. Dice: La única forma de comunidad posible hoy en día sería una que estuviera libre de la idealización expresivista de cuño romántico. Una comunidad que se sabe mito, en tanto que ficción fundadora o fundación a través de la ficción, y que produce mitos como cementos coligadores de los individuos. Una comunidad que no fusione los individuos en un nosotros capaz de actuar como un sujeto colectivo como un todo orgánico vinculante, una comunidad que sea inoperante, ociosa, como dice Nancy, que se dé como el espacio mismo en el que los singulares se articulan con otros singulares. La comunidad sería un espacio no de comunión, sino de comunicación, más un acontecimiento con un ser, una sustancia o un sujeto. Por su parte, expósito entiende la comunidad como un deber o deuda munus, communus, es la deuda munus que tenemos con el otro, com. Comunos, co comunidad es deuda que tenemos con el otro. La noción con el otro y munus deuda. ¿no? Dice un deber o deuda que nos compromete con el otro, que nos expone al otro, ¿no? eh, haciendo romper nuestra subjetividad. La comunidad, más que una comunión, es un hacer común, un hacer con los otros que no tiene ningún objetivo eh, prefijado. Bien, eh, esto alude a la a la situación de nuestro tiempo, que es una situación posmoderna, no por elección, sino por necesidad. O sea, somos por modernos no porque queramos, sino porque ya no nos podemos creer la modernidad. Pero si no nos podemos creer la modernidad, muchísimo menos nos podemos creer lo premoderno. Entonces, claro, ahí hay ahí hay una necesidad que, que ahí está la finura, ¿no? Ahí está la ironía, la ironía romántica, no es decir hay que hacer las cosas como si fueran, pero sabiendo que no son. Porque si no, uno se equivoca. Es decir, claro, el problema. Es decir, podemos recuperar comunidades sabiendo que son mentiras. Podemos recuperar identidades sabiendo que son instrumentales. Y esto tiene que ver... Mucho con la de las minorías, ¿no? Eso tiene que ver con el feminismo, tiene que ver ahora con el postcolonial y todo esto. Cuidado, que hay muchas veces que hay una, hay una interpretación reificadora, esencialista de la mujer, el colonizado, etcétera, etcétera, de unas minorías que se esencializan, se reconstruyen y, y se plantean como sustitutoras, sustituidoras de las mayorías, con lo cual no se rompe la lógica. Es decir, que por eso eh, eh, Deleuze y Guattari dice, no, nuestra política no es una política de minorías, es una política de devenires minoritarios. Es decir, no una política que hagan mujeres, las mujeres para las mujeres, sino una política, lo que ellos llaman el devenir, el devenir mujer, no es un devenir. Que todos, sino que las propias mujeres tienen que devenir mujeres, porque no hay nada en ellas que las predetermine a ser mujeres en ese sentido. Y lo mismo el devenir niño, incluso él dice, el devenir animal y al final el devenir imperceptible. Es decir, no se trata de ser niño o de recordar el niño que fui o de hacer el niño, es decir, hacer el imbécil, sino de... Re potenciar los elementos en mí mismo que están ya infantiles. Y lo mismo en la mujer, en la cuestión femenina. Se trata, y eso lo tienen que hacer todos los individuos, hombres y mujeres, de potenciar los elementos femeninos que tenemos cada uno y, y de intentar construirlo. O sea, es algo a construir, no una esencia a reconocer. Y, y esa esencia es una esencia artificial, por lo cual hay que ser consciente de que eso es un constructo. De que no es una construcción, de que no tiene un fundamento. Por eso decía, una lógica, no un romper con la lógica del fundamento. No se trata de la mujer como minoría, es decir, como estaba, eh, eh, mandarla al poder, como no se trataba de a la clase obrera como, da, como, como clase obrera mandarla al poder, sino que la clase obrera se transformaba en proletariado, que no es la clase obrera física de los obreros, sino la clase obrera eh, politizada, eh, con conciencia de clase, que ha pasado de la clase en sí a la clase. Y eso lo eran los, eh, digamos, los obreros tuvieron que hacer los jóvenes lo mismo en mi época en los joven, en el 68 hubo también una mitificación no el sujeto obrero el sujeto joven el estudiante el sujeto mujer que en aquel momento empezaba también el feminismo radical eh, es decir que y ahora lo último la última oleada lo poscolonial entonces claro ahí eh, yo creo que todo eso es bueno es operativo sabiendo en lo que estamos jugando, no sustituyendo una cosa por otra, porque además las minorías cuando se transforman en mayorías normalmente cogen los mismos vicios. Y hemos visto como las mujeres en puestos de hombres son igual o peores que los hombres. Entonces, cuidado, la feminización de la política no es coger y poner unos señores, cambiarles esto, sino que todos, hombres y mujeres, actuemos de otra manera. Y lo mismo colonial, no se trata ahora de coger y sustituir a los blancos por los negros o a los europeos por los, por los africanos, sino de que todos, incluidos los europeos, incluidos los africanos, los asiáticos… Devengamos poscoloniales, es decir, cojamos las potencias que tenemos, digamos, que, que, que nos repugnan en nosotros al capitalismo y las cambiemos en nosotros mismos, pero también los coloniales, porque los colonizados están ya prostituidos. Es decir, no hay aquí lo, lo negro puro, maravilloso, el Black Power ¿no? de los años 60, ¿no? y, y aquí lo blanco corrupto. No, 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 el blanco está corrupto, pero el negro también. Y el negro tiene que construirse a sí mismo como negro, como la mujer se tiene que construir a sí mismo como mujer, etcétera, etcétera. Como el proletariado se tiene que construir a sí mismo como proletariado, no hay ninguna esencia dada. En ese sentido somos postmodernos necesariamente. Y el que se lo cree o el que intenta actuar como si de verdad eso funcionara, pues al final va, en el mejor de los casos, a la inoperancia y en el peor a sustituir una tiranía por otra y una, una, una inquisición por otra, lo cual también es muy complicado. Y ya casi, para ir acabando... Eh, voy a ir, nada, simplemente aquí el, la, los eslogans, los ¿no? algunos, algunos eslogans. Eh, aquí, por ejemplo, dice, el, hay una necesidad de... El, el, la conclusión acaba eh, por una política de lo común en tanto que lo impersonal. Y dice, necesidad de construir nuevos modos de subjetivación que integren lo íntimo, lo público político y lo común natural y cultural. Cultural. Necesidad de no cortocircuitar lo político ni lo público. Defensa de las libertades individuales y de los ámbitos íntimos protegidos de toda injerencia externa. No romper con lo mejor del liberalismo por culpa del colectivismo comunitarista. Ahí hay un problema grave, ¿no? Porque, claro, y tiene ejemplos, ejemplos que pueden ser negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando siguiendo la línea indigenista a partir de los años 70 se cambiaron en las constituciones de algunos países, México, eh, esto Bolivia, alguno, introduciendo elementos eh, de los indígenas. Bueno, claro, es que eso depende, en algunas cosas era positiva, pero en otras era muy negativo, entonces cuidado, que a lo mejor eh, lo que habría que, que dejar es que el ciudadano ciudadano y especialmente ciudadana, que son las más débiles, individual, pueda elegir. El, el, la ley con la cual le eligen, le, le, le juzgan, porque claro, a lo mejor le dice, ah, no, 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 y eso pasa hasta en Estados Unidos, ah, no, 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 usted está en una, usted es un indio dakota, usted es un indio sioux, y no, la ley es la suya, no puede decir, oiga, yo soy ciudadano norteamericano y tengo el derecho a de la quinta, no, 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 cuidado, y ahí ha empezado a pasar lo mismo, no, usted se le aplica, pero se le aplica la norma de, de, de su etnia, usted no puede decir apelar a las, a las eh, constituciones liberales, que son de 1800, eh, que en muchos sentidos son mucho más progresistas que la de los indios. Cuidado. Entonces, claro, ese yo creo que es un elemento peligroso, ¿no? Entonces, ahí eh, a veces, eh, vamos, quiero decir de forma muy bárbara eh, yo al menos no estoy dispuesto a apuntarme a cualquier bombardeo con tal de que parezca anti-blanco, anti anticapitalista. Anti anti anti-europeo, No. Yo creo que hay que meterle filtros, porque a lo mejor lo que viene es mucho peor. Es mucho peor que lo que, que, lo que hay. Entonces, cuidado. Es verdad, el liberalismo es horrible, es monstruoso. Ha, ha construido monstruosidades, pero a lo mejor volver a ciertas comunidades cerradas sea infinitamente peor que, 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 que la peor cárcel liberal. ¿no? Entonces, mmm, hay que evaluar. Yo creo que no... no eh, no aceptar tal cual las cosas sin ningún criterio, ¿no? Y sin, simplemente por negatividad, simplemente porque nos suene antiblanco, anti varón, o anticapitalista. Anti no, hay que ver, porque claro, si la oposición al capitalismo norteamericano son los talibanes, pues claro, el capitalismo americano me da muy pocas oportunidades, el talibán ninguna. El talibán me mata directamente. Entonces, cuidado el asunto, ¿no? Cuidado, hay que ver muchas veces, pues claro, digamos la izquierda o algunos elementos de la izquierda, como hemos perdido ya la ilusión en todo, nos apuntamos a cualquier bombardeo. Y luego, cuidado el asunto, ¿no? Es decir, que ahí, ahí lo de la eh, ironía y la precaución postmoderna yo creo que es un punto importantísimo, porque a veces eh, criticamos la modernidad, pero cogemos sus elementos peores. El totalitarismo, la imposición del pensamiento único, etcétera, etcétera. Entonces, hay un pensamiento único dominante, pero hay pensamientos únicos pretendidamente alternativos que pueden ser peores. Entonces, o sea, como cuidado, ¿no? Cautela, contingencia, prevención, ironía. Claro, el problema de esto es que dirán, bueno, pero es que yo no puedo luchar de forma irónica. Bueno, pues sí. Pues hágase usted el imbécil lo mínimo necesario para luchar, pero no lo suficiente como para creérselo. Esa sería la norma. Es muy difícil. O sea, es muy fácil verlo en el otro. Y fíjate qué idiota como cree, porque aún no se da uno cuenta de, de, de sus propias creencias, ¿no? Pero es la, es la única forma, ¿no? Una regla de estar de prudencia. Reglas como dice Deleuze, ¿no? Dice: hay que experimentar, hay que inventar, hay que crear, pero con prudencia, porque nos podemos romper la cabeza. El esquizo es el que ha intentado romper y se ha roto la cabeza contra la pared entonces cuidado eh, la experimentación tiene que ser una experimentación decía lúdica y lúcida no, no una experimentación suicida no y siempre prudente y siempre contingente ¿no? bueno ya acabando bueno iba a decir alguna cosa del devenir imperceptible pero bueno no aquí ah bueno sí eh, claro es que tenía que ver dice se trata de deshacernos de nosotros mismos y de deshacernos nosotros mismos cómo escapar a la percepción ¿Cómo volverse imperceptible? Hay que dejar de ser para hacerse imperceptible. Todo devenir es molecular. Se basa, ellos retoman una palabra de un escoto, las aecidades, ¿no? como una especie de individualidad débil. No, no formas, no sujetos, ni objetos globales. ¿no? Los devenires son efectos de vecindades, de proximidades. ¿no? El devenir no es imitar, no es disfrazarse. El devenir mujer no es eh, transvestirse, ni siquiera cambiarse los órganos, sino... Eh, desarrollar una zona, eh, ellos llaman de vecindad, de proximidad, que eh, conectamos cada uno de nosotros nuestras potencialidades con las de la mujer y entonces eh, se, pero es una transformación propia es decir no es una imitación no es hacer él y lo mismo los niños no es desarrollar las potencialidades de niño que tenemos no hacerse el niño o intentar recordar siquiera los niños que éramos no dice bloques de infancia construidos y no recuerdos de infancia de lo que fuimos bien dice Estar a la hora del mundo es lo que relaciona lo imperceptible, lo indiscernible y lo impersonal. Es una política, dice el devenir es imperceptible en tanto que no se reduce a la pura traslación de un móvil o al desarrollo de una forma. El devenir es una pura relación de velocidades, de lentitudes, de afectos puros. Claro, esto no es una transformación puramente teórica, es una transformación afectiva. Una transformación afectiva, es decir, de la capacidad de afectar y de ser afectado. Ese elemento pasional, sensible, sentimental. ¿no? Dice: el devenir es algo imperceptible porque se juega entre la lentitud infinita de la espera, que va a pasar, y la velocidad infinita de un resultado que ha pasado. El ejemplo que pone aquí este Deleuze es el de la lucha del, del luchador eh, sumo, ¿no? el, el, el japonés, que está quieto. Es decir, estás esperando lo que va a pasar y de repente hace un movimiento rapidísimo y, y da un golpe o da una patada o te engancha y entonces ha pasado ya. Es decir, y es tan rápido que no llegues a verlo. Es decir, la, la acción política tendría que tener este, este fenómeno: ¿no? una rapidez tan rápida, tan, una eficacia que no pueda ser pre, prevista, que siempre haya pasado. Y segundo, también importantísimo, de la lucha esta japonesa actúas con la fuerza del otro. Tú no utilizas tu fuerza, sino que utilizas la fuerza del otro contra sí mismo. ¿no? Y eso es muy importante, eso es lo que hay que hacer, claro, utilizar la fuerza del capital contra sí mismo. Es decir, no, no presentar una, una fuerza contra otra fuerza luchando, sino ser capaz de, de, de introducirse en las vacuolas y en los intersticios y volver la lógica eh, del poder contra el propio poder. ¿no? Eh una política no voluntarista, pero que en cambio es curioso porque juegan con las metáforas. ¿no? Él, Deleuze, por ejemplo, tiene un artículo muy bonito que se llama Le Puisé, el agotado, ¿no? que dice que el capitalismo ha agotado las posibilidades, estamos ya, dice, epuisés, agotados, no solamente fatigados, pero paradójicamente, como se han agotado las posibilidades dentro del sistema, lo que tenemos que hacer es construir, dice, nuevas formas de vida. Y esas nuevas formas de vida, ya veis que conectan las tres cosas. Nuevas formas de vida individuales, con lo cual la dimensión individual, nuevas subjetividades, nuevas formas de vida políticas. Es decir, nuevas formas de organizarnos, de distribuir el poder. El poder no se puede eliminar, se trata de controlarlo, de distribuirlo, de, de eliminar que se concentre en un sitio frente a otro, que, que se mueva, ¿no? como dice Foucault, ¿no? que sea un poder de flujo, no un poder en que uno agarre el poder y, lo, y, y le quita a los otros el poder, ¿no? sino que el poder vaya, fluya. ¿no? Y por último, en lo común, claro, por último, el objetivo de eso es recuperar lo común, construir nuevas formas de, de comunidad. Con, esas, con todas esas líneas. ¿no? Porque claro, como nos recuerda Hart, y eso tiene que ver con lo que se ha agotado lo posible, ya no hay afuera, ya no hay exterior. Es que es el problema, claro. En los años 20, y ya con esto, ya voy a ir acabando del todo, eh, así una cosa de Lorenz y ya acabo. En los años 20, cuando, eso lo estudia Levi muy bien, eh, en la Mittel-Europa, en el centro-Europa... Mmm, se había producido, por un lado, el hundimiento de la cultura burguesa. La, la cultura burguesa se había hundido a nivel político, a nivel económico, el liberalismo se había hundido. Entonces, claro, tenían, había dos, dos focos. Uno, la modernización anglo-francesa, anglo capitalista, la modernidad. Allí, como en algunos sitios de España, y e incluso aquí, pues pone ahí vi, ¿no? una cosa, droguería moderna. que a Eso tiene fecha, eso es de los años 20 del siglo XX. Ahora a nadie se le ocurriría poner pub, pub moderno, a nadie se le ocurre, es una tontería. Ni siquiera por moderno, pero ahí sí, o ponían siglo XX. ¿no? Eso pasaba en Hungría también, es decir, había una tensión. Nos vamos hacia los europeos, la ciencia moderna, la democracia occidental. Pero había otro, otro polo, que era. Los eslavos. Y ahí estaba primero Dostoyevsky eh, y el, el, digamos, el alma rusa, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy. Pero claro, eso, hombre, ellos eran socialistas, como aquello al final... Y, pero de repente surgió la revolución. Ya estaba, se, acabía, se había acabado, había que volverse. Toda la intelectualidad centroeuropea giró hacia allá y dijo, la solución está en la revolución. Pero nosotros ya no tenemos eso. Además, más me luego el monstruo que salió de la revolución, pero bueno. Eh, claro, el problema es que ya no tenemos eso. O sea, ya no hay una fuera. O sea, ya no hay. Porque incluso lo que quiere decir, mire, he encontrado un indio. Fíjese, un indio. este No, no, si es que es mentira. Ese indio ya de repente coge y saca un, un teléfono móvil. Ya se está fastidiado. Ese indio virgen tiene un móvil igual que tú penúltimo y ahora de verdad acabando, yo me quedé alucinado cuando había, no me acuerdo qué era, Falcon Crest, una de esas series primeras de hace ya 20 o 30 años, cuando me enteré que la peregrinación anual que hacían los Tuareg en el desierto del Sáhara fue retrasado por primera vez en 500 años para esperar a ver en las televisiones que llevaban en los camellos el final de Falcon Crest. Dijo, pero bueno, ¿cómo va a pensar alguien que queda alteridad que queda otredad cuando los tuareg paran su peregrinación anual para ver el final de una serie norteamericana entonces lo que quiero decir es que no hay otro es decir, que tenemos que jugarnos en nuestro propio jugo. Ya no nos va a sacar nadie, ni, ni, ni un negro, ni los jóvenes, ni las mujeres. Pues además, lo que tenemos que hacer es sacar los negros, las mujeres, los jóvenes que tenemos cada uno de nosotros. E ese es el, eso es lo del devenir. ¿no? Y por último, eso me, me, esto no lo había leído, me pareció muy interesante. Un artículo sobre T. E. Lawrence en Crítica y Clínica de Deleuze, dice que esa política tiene que estar desarrollada no tanto por sujetos como por caracteres, utiliza la palabra en inglés, no Char character, es decir, voluntades de poder que articulan deseos, fuerzas diversas, entidades heterogéneas en una combinación peculiar, en una composición única, idiosincrásica, una política basada más que en cortes macroscópicos, molares. Esto de masculino, femenino, negro, blanco, capitalista, comunista, ¿no? esas son divisiones molares, ¿no? cortan, rígidas. ¿no? En, en líneas segmentarias duras que nos constituyen una micropolítica basada en fisuras imperceptibles, grietas que producen microrrupturas, cambios imperceptibles en los flujos sociales que da lugar a líneas de fuga, de rupturas, a cambios en los umbrales de resistencia o en los umbrales de exigencia. Hay cosas que resistíamos hasta ayer que ya no aguantamos, cosas que no exigimos y que ahora vemos como inapelables. Y esos son cambios, digamos, de sensibilidad imperceptibles. De repente nos levantamos considerando que no se puede tolerar más. Por ejemplo, ahora estamos la violencia sobre la mujer, ¿no? que ha funcionado millones de años. ¿no? Nadie se ocupaba y de hemos descubierto que eso es insoportable. Hace 20 años o 30 años era igual y no era insoportable. Es decir, son esas modulaciones. ¿no? Hemos pensado que no hay que destruir la selva amazónica, que es un valor que hay que conservar. Y eso ha pasado ahora. Y se ha pasado centenares de años destruyendo la selva amazónica, el mar Mediterráneo y hasta el Himalaya. ¿no? Y Cambio en los umbrales de resistencia, en los umbrales de exigencia, de manera que lo que ayer tolerábamos hoy nos parece insoportable, lo que ayer aceptábamos hoy exigimos su transformación. Estas fisuras, estas grietas no son solo personales, sino que son colectivas. Generan nuevas formas de lo común, nuevas formas de evaluar la realidad, nuevos devenires que nos hacen, como todo el mundo, que nos hacen imperceptibles. Muchas gracias.